Renegados ninjas clase S, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo. Primero lo primero, espero que todos estén muy bien, pero antes de comenzar con la historia, vamos con los saludos, y son para. Jojojojojojo, jo 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 jo, XD, pero un saludo, Derek Alejandro, Naruto Otsutsuki, Renzo Flores Ruiz, ellos, y por último, Izumi Wesei. Y ahí están todos, y por supuesto que un saludo y gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, Tenten con Ino habían combatido en igualdad, pero Tenten había abrido una herida que Ino no pudo cerrar por completo, y su furia se había apoderado de ella, y todos quedaron choqueados por lo que habían visto, pero un rubio que lo miraba desde la distancia habló. Maldición, todavía lleva ese día consigo, dijo Inoichi mientras miraba a su hija. No la puedes culpar, mi hija luchó por su cuenta, pero ella estaba en su casa. Dime, ¿cómo te sentirías tu amigo? Preguntó y así, creo que estaría de la misma forma, respondió Inoichi suspirando. Pero qué problemático, pero esa chica de bollos inició todo, parecía que ya estaba enojada, y quiso desquitarse con Ino, pero le salió mal todas sus ideas, dijo Shikaku suspirando. Jejejeje, mordió más de lo que pudo masticar, dijo Tsume riendo, pero con los cajes. Creo que esa chica sigue enojada porque no la elegí para que sea mi alumna, dijo Tsunade internamente. MM dijo que esa chica no pudo proteger algo. Ahora lo entiendo todo. Esa chica está conectada con Naruto, el Hinchuriki de Kurama-kun, dijo Karura sorprendida. Bien, creo que la chica de las armas estará en el hospital por un largo tiempo, dijo Sabusa indiferente. Jejejeje, je je je, sabía que la de bollos sería vencida, pero no pensé que haría algo para que la quisieran matar, dijo el caje de Iwa mientras se reía. Con esa Kunoichi es la que estaba enamorada del clon de Naruto, aunque dice que solo era su amigo, y yo lo dudo mucho, dijo el Raikaje que solo miraba hacia la rubia. Ahora entiendo cuando me dijiste que esa chica era un verdadero misterio, dijo Yujito que solo miraba hacia ino que se alejaba de la arena de combate. Así es, esa chica parece que lleva una gran. Gran oscuridad dentro de ella, y creo que esa chica de bollos logró sacar esa oscuridad que tenía guardada, Bagayaro, oyaro y ah, dijo Berrapeando, entiendo, respondió Yujito de forma seria, los médicos entraron y se llevaron a Tenten, que solo miraba hacia y no que no la volteó a mirar, porque solo caminaba hacia el palco de los postulantes. Jejejeje, je je je. bien, esa chica es un verdadero peligro, si se entera que estás comprometido con la princesa Koyuki, dijo Suigetsu con una enorme sonrisa, que solo anunciaba peligro, eso, eso es ser muy malo Suigetsu, dijo Naruto horrorizado, lo sé, por eso no diré nada, solo porque eres alguien digno de seguir, dijo Suigetsu alzando el pulgar, gracias hermano, dijo Naruto suspirando, Inata-chan te calmaste, preguntó Karina Inata que estaba en el aire, y la nombre Asintió, creo que Inata mataría a esa chica de los Bollos, dijo Menma internamente. Esa chica detuvo a Inata, bien, eso me alegra, dijo Kurena y suspirando, y todos oyeron eso, ¿cómo que detuvieron a Inata? Preguntó Kusina hacia su alumna Hounin, que solo apuntó hacia el palco de los Genin, y todos vieron hacia en los Genin, y vieron que Inata estaba en el aire. Mientras hablaba con Karin, que solo asentía con una sonrisa, y unos minutos después, ella la bajó, pero con los Genin, porque le hizo eso? A Tenten?, preguntó Lee apretando el puño, fue porque ella dijo algo que Ino no pudo hacer, respondió Chisune Sería, y tú, Neji, lo sabes muy bien, dijo Sakura, el ojiper solo miró con indiferencia, y habló, le Ella dijo que la juventud de Ino era simplemente basura, y que no podía cambiar su destino, dijo Neji aburrido. Oh, lo entiendo, tal vez me enojaría un poco también, respondióle un poco abatido. Las chicas les salieron una gota estilo anime, jejejeje, mira, no es peligrosa, dijo Naruto con una sonrisa, y unos minutos después, no apareció, y no estaba de buen humor, pero Enata simplemente el abrazo, y eso calmó a Ino que devolvió el abrazo, sabes que no te culpo. Tú lo sabes, yo lo sé, así que solo tienes que escucharme a mí, dijo Inata con una sonrisa, que Ino devolvió. Bien, Ino mouto chan espero que logres llegar a mí, porque será divertido ver cómo harás para salir victoriosa, dijo Karin con una sonrisa. Jai, Karin Onesan, llegaré a ti, para probarme y también ser alguien que sea reconocida por ti, dijo Ino. Sería, yo también, y espero que no se te olvide, dijo Inata, jejejejeje, mis mouto chan bien, las tengo. Tengo en mi lista de las preferidas, así que nunca lo duden, pero espero que logren vencerme, dijo Karin que las abrazaba del cuello, y estaba sonriendo, y las Kunoichis de Konoa solo asentían, mientras miraban hacia los hermanos, que solo dijeron, no será fácil vencer a Karin, y también tendrán que vencernos, y no creo que quieran que las deje ganar así como así. Dijeron los hermanos aburrido, pero eso será cuando nos crucemos en estos enfrentamientos, dijo Ino sonriendo. Jun, solo te haré decir que me rindo una y otra vez, dijo Naruto con una sonrisa. Pudrete, pero yo haré que digas esas palabras, dijo Ino sonrojada. Jai, 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 respondió Naruto aburrido. Bien, Inata, creo que haré lo mismo, pero espero que no llores cuando empiece con el castigo, dijo Menma sonriendo. Pudrete, y te haré tragar tus palabras, dijo Ina. Inata sonrojada, guajajajaja, no te queda que me digas esas cosas, dijo Menma riendo muy fuerte, te acabaré, y lo sabes muy bien, dijo Inata que estaba más roja, pero todos miraron hacia la pantalla que empezó a mover los nombres de los participantes, y frenó en dos, jugó contra Sakura 1, MMM, esa chica que idolatra a Luchija, dijo jugó indiferente jun, haré honor al nombre de Tsunade sensei, y también probaré que Sasuke tenía que seguir en esta pelea, dijo Sakura Seria, todos la miraron con una gota estilo anime, jugó, es uno de los niños que sigue al grupo de mis hijos, dijo Kusina internamente, con que jugó, dijo Hiraya Serio, Kakashi también estaba Serio, y es más, uno de sus alumnos pelearía con él, espero que me hagas tragar mis palabras, dijo Kiba riendo con diversión, no soy una cobarde, así que iré a combatir, respondió Sakura indiferente. ¡Oh! dijeron todos los de la nube. Pudrancen, dijo Kiba colérico. wajajajajaja, Dijeron los de Kumo riendo muy fuerte. Bien Sakura, quiero ver de qué estás hecha, porque captaste mi atención, dijo Karin con una sonrisa. Sakura solo miró a Karin y sonrió. No por nada soy la Kunoichi de mi generación. Mi objetivo es Inata, pero también está Ino. Aquí mi compañera Shizune también está en una liga diferente, pero cuando te veo, siento que eres un gran obstáculo, por lo que también mi mira está en ti, así que si logro salir victoriosa, iré con todo mi poder para alzarme entre todas las Kunoishis, dijo Sakura. Sería, je, hey, bien Sakura, esperaré por ti, respondió Karin sonriendo con desafío. Yo también frente, haré que veas más de mis habilidades, dijo Ino sería, pues. Pues también te tengo en mi lista, siguió Inata Sería, jejejejeje, con que soy un objetivo, pero también acepto el desafío, terminó Shizune con una sonrisa. Bien jugó, no eres nadie, porque todas dan por hecho que perderás, dijo Obito con una sonrisa, Jun, pues no soy alguien fácil de vencer, respondió Jugó indiferente. Vamos hermano, sabes que eres el mejor. Así que no te contengas, dijo Men malzando el pulgar. Jugó solo asintió. Vamos, 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 jugó. No hagas nada de lo que después te odien, porque si no vas con todo tu poder, las féminas te odiarán por toda la eternidad, dijo Naruto aburrido. Mmm. Entonces no debo ser suave, porque si no, todas las chicas pensarán que soy alguien que menosprecia a las chicas, dijo Jugó asintiendo. Bien amigo, solo ve con todo tu poder, dijo Kimimaru con una sonrisa. Bien, eso haré, porque mi objetivo son ustedes, y quiero ver que tan lejos pude llegar con mis entrenamientos, dijo Kugo que después saltó hacia la arena de combate, Sakura miró hacia sus futuras rivales, y después también saltó hacia en donde fue el genin de Kumo. Bien, 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 Sakura no te confíes, dijo Tsunade internamente, es una Kunoichi que tiene valor dijo Karura internamente también Kiba quiso decir algo pero todos le dijeron que se callara y el nombrado solo cruzó los brazos enojado es jugó dijo Aruna sería porque vio de lo que era capaz en combate el peli naranja pero con una joven que acababa de llegar maldición por fin llegamos dijo una pelirrubia de ojos morados claros que miró hacia la arena de combate y sonrió Shion sama la esperamos por un largo tiempo venga con nosotros la llevaremos hacia el palo. Que tiene su nombre, dijo un ninja de Kumo, mientras le hacía una reverencia a la nombrada, que solo asintió con una sonrisa, mientras que lo empezaba a seguir, y unos minutos después, Shion llegó hacia el palco, y vio hacia su derecha, y estaba la princesa Aruna, que solo miraba hacia la arena de combate, y estaba muy seria. Hola, Aruna-san, dijo Shion con una sonrisa. Uh, hola, Shion-san, también viniste, dijo Aruna sonriendo. Claro, después de todo, jugó algún día vendrá hacia mi país, contestó Shion con una sonrisa. Oh, es cierto, contestó Aruna mientras se rascaba su cabeza, pero me sorprende que dejaras el matrimonio con Obito, dijo Shion curiosa. Bueno, es que la hoja vino hacia mi reino y me propusieron una alianza que no pude rechazar y vine para hablar con Obito de frente. Y disculparme con él, y tratar que por lo menos seamos unos buenos amigos, dijo Aruna con un tono triste. No pareces convencida con tu elección, dijo Shion con más curiosidad. Bueno, no lo estoy, pero mi reino necesita de una línea de sangre muy fuerte, y la hoja me dijo que me casaría con un Uchija de su aldea, y no pude negarme, porque esa línea de sangre. Es una de las más poderosas de la Tierra del Fuego, dijo Aruna mirando hacia el negro que solo hablaba con los hermanos Uzumakis. Bien, pensar en tu reino era la prioridad para ti, no diré que eso está mal, porque yo hice lo mismo, ya sabes, porque hice que ese grupo eligiera quién sería, quien se casaría conmigo cuando tengan los 18 años, y jugó hizo esa elección, aunque los otros se molestaron con jugo, dijo Shion divertida, jejejeje, si tan solo Obito tuviera una línea. De sangre poderosa, me quedaría con él sin dudar, dijo Aruna sonriendo, pero estaba triste, MM, pero eso ya no se puede, porque Obito está comprometido con las princesas Yotsuki, sí, eso me dijo Jugo cuando me mandó un mensaje, hace unos meses atrás, dijo Shion en una pose pensativa, Nani, te, te refieres a esas chicas de cabellos blancos. Pregunto Aruna sería, si, sí, ellas son las chicas que llevarán el nombre de su clan, y me refiero al de Obito, dijo Shion con tranquilidad. Q, ¿qué? como que clan? Obito es de un clan, pregunto Aruna impactada, sí, pero no pregunte a cuál clan pertenece Obito, dijo Shion mientras miraba hacia Hugo, MM, con que tiene una línea de sangre, maldición, pero ya hice el tratado de alianza con la hoja, ¿qué línea de sangre posees Obito? preguntó internamente la princesa una mientras miraba hacia el pelinegro, que solo sonreía hacia su hijetsu, que le respondía: Ese es el chico que quiere ver el sabio, me pregunto qué tan fuerte será, dijo Tobirama serio. Hiraya pensaba de la misma forma, Kusina solo miraba el arena de combate con mucha atención. Minato estaba de la misma forma, veamos Gaki, qué tan fuerte eres en combate. Dijo el caje de Kumo con una sonrisa, pero con los combatientes, bien, ambos están listos, preguntó Darui, y los geninas sintieron de forma seria, comiencen, dijo Darui que saltó hacia atrás, y Sakura se puso en posición de combate, y jugó estaba parado, y solo miraba hacia la pelirrosa, que salió en un estallido de velocidad, y mandó un puñetazo en contra de Jugó, que puso su mano, y el suelo se agrietó por el golpe de Sakura. Todos se sorprendieron, Jugó Abrió sus ojos sorprendido, porque Sakura hizo que pusiera un poco de chakra. Maldición, este chico es fuerte, dijo Sakura. Sería, pero Jugó salió de su sorpresa y mandó su propio puñetazo en contra de Sakura, que saltó hacia atrás, mientras mandaba varios shuriken. Y Jugó puso su mano como un escudo, y los shuriken rebotaron como si nada todos abrieron sus ojos con incredulidad, es como si llevara una armadura, dijo Hiraya se rió, tal vez puede transformar partes de su cuerpo en armas, dijo Tobirama se rió, que, una línea de sangre que aún desconocemos, dijo Kusina Seria y el segundo Okage asintió de forma seria, Asirama también estaba de la misma manera, no por nada está en la mira del sabio Gamamaru, dijo Mito internamente, pero con los combatientes, Sakura abrió sus ojos con incredulidad, pero Hugo salió en un estallido de velocidad, y mandó un puñetazo en contra de Sakura, que se cubrió con sus antebrazos, y salió volando, Tsunade abrió sus ojos con incredulidad, por porque sabía que el peli naranja no puso mucho chakra en ese golpe Que mandó a volar a su aprendiz Sakura El raikage solo miró con mucha seriedad Vaya, una línea de sangre desconocida, dijo el tsuchikage mirando la pelea con mucho interés. Karura también estaba impactada. Con los genin, todos abrieron sus ojos con incredulidad. ¿Qué, qué fue eso? preguntó Ino sorprendida. Es la línea de sangre de Jugo. Él puede manipular la energía natural a su antojo y eso también va para cuando entra en combate y hace que su cuerpo se vuelva como una poderosa arma, dijo Karin sonriendo. Y todos los genin de la hoja abrieron. Sus ojos con incredulidad, bueno, no por nada me retiré, digo, ese chico olía a mucho peligro, dijo Kiba internamente, pero qué problemático, pero espero que Sakura no sea lastimada de gravedad, dijo Shikamaru tragando duro, y sus compañeros se horrorizaron. No digas esas palabras, dijo Shizune, molesta, porque Shikamaru siempre acertaba con sus palabras. Pero con los combatientes, Sakura se recuperó en el aire, mientras miraba hacia Hugo, que estaba de forma seria, mientras se ponía en una pose de combate, Sakura solo sonrió, porque uno de los que quería sus cajes, la estaba tomando en serio, y de nuevo salió en un estallido de velocidad, y Hugo también lo hizo, y ambos chocaron sus puños, y el estruendo se hizo escuchar, todos estaban impactados, porque ambos parecían tener la misma fuerza, y la pelea empezó con un Taiyut. Su en toda regla, jugó barrio los pies de Sakura, y después mandó una patada, que Sakura detuvo, y después levantó a jugó, para después azotarlo en el suelo. Rulum, los de la hoja dijeron sí, si, pero Sakura saltó hacia atrás, porque vio que estacas de tierra emergieron del suelo. Y casi la empalan, y Jugó apareció enfrente de ella, y mandó un puñetazo, que Sakura devolvió, y el estruendo se hizo escuchar. Todos abrieron sus ojos muy grandes, pero Jugó sonrió. Eres muy fuerte, así que toma esto, dijo Jugó con una enorme sonrisa, y su brazo se hizo más grande, y le salieron unos tubos que mandaban mucho chakra, y mandaron más presión en el puñetazo, y Sakura sintió eso, y salió volando, mientras decía, kiaraa y también Choco la pared del estadio, rullum. los de la hoja se callaron, sin duda es fuerte, hizo que Jugo se ponga un poco serio, dijo Suigetsu mirando la pelea con mucha atención, Jugo solo estaba sonriendo, pero Sakura salió en un estallido de velocidad, y apareció enfrente de Jugo, que abrió sus ojos muy grande, y Sakura solo dijo, "Shanaro" y mando un puñetazo en el estómago de jugo, que salió volando, y unos segundos después todos escucharon, y de nuevo la gente de Konoa rugieron de aprobación, pero sakura estaba seria, y también estaba lastimada, pero todos vieron cuando después de unos minutos, cuando la cortina de polvo se despejara, todos vieron que jugo estaba con la piel negra, y parecía otra persona, porque parecía un demonio poseído, jejejeje, eres alguien muy fuerte, dijo jugo, que salió en un estallido de velocidad y sakura que estaba impresionada y jamás pudo ver el gran puñetazo que jugó le propino y sakura salió volando mientras decía A -a 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 -a". Sakura, gritó Tsunade con mucha preocupación. ¿Qué, qué demonios es eso? Dijeron todos los de la hoja impactados. Aruna también estaba impactada, y preguntó, ¿qué es eso, Shion? Lo dijo impresionada. Es la línea de sangre de Jugo. respondió Shion con una sonrisa, porque ella ya lo había visto en acción. ¿Viste de qué era capaz, Obito? Preguntó Aruna mientras miraba hacia Shion, que estaba pensando, y habló. Creo que podía sacar algo como un MMM, no lo. No puedo recordar, es que yo estaba lejos de la batalla, así que era imposible saber qué clase de técnicas usaban los miembros del equipo Usu, dijo Shion mientras miraba hacia Aruna, y después habló, porque la pregunta, dijo Shion con curiosidad, es que parece que hice una tontería, y creo que no podré remediarlo, porque Obito está con esas Kunoichis. Contestó Aruna un poco asustada, Shion solo asintió, pero con los combatientes, Sakura se levantaba poco a poco, y de su frente empezaba a salir un rombo de color morado. Je, es toda una alumna de la princesa Tsunade, dijo el Kaje de Iwa riendo. ¿Qué le pasa a Hugo-san? preguntó Inata impresionada. Pero Inata Chan, ya te lo dije, es su línea de sangre, dijo Karin con una sonrisa. Uh, es cierto, disculpa por mis tontas preguntas, dijo Inata haciendo una reverencia y Karin solo le dijo que no hiciera eso, Nata solo asintió, pero no nos puedes culpar Karin Onesan, es impresionante la etapa de la línea de sangre de jugo san dijo Ino que estaba impresionada, Karin solo asintió, pero qué problemático, acaso no se los dije, ese chico es muy poderoso, dijo Shikamaru que estaba impresionado por la transformación del peli naranja de Kumo. Pero Sakura estaba con una sonrisa. je, hey, me hiciste usar mi mayor logro y espero que estés listo para tu maldito castigo", dijo Sakura que le empezaba a salir marcas desde su frente. "Mmm, Biakugonoin, dijo Karin mirando hacia Sakura. "Sé que también puedes usar esa técnica, pero parece que la perfeccionaste, ¿no es así?", preguntó nada sería, y Karin solo sonrió. "Oh, vamos Karin-onesan, no nos dejes con esta duda", dijo Ino mirando hacia la pelirroja que que solo sonrió más, oh, vamos, dijeron Inata con Ino, que estaban más curiosas, jejejeje, bien bien, lo perfeccione, así que soy más fuerte que ese sello, respondió Karin con una gran sonrisa, maldición, dijeron Inata con Ino, pero después sonrieron, y ambas hablaron, pero no daremos un paso hacia atrás, y daremos todo de nosotras para alcanzar nuestros objetivos. Dijeron en sincronía las Kunoichis de Konoa, y Karin solo dijo, vengan que las espero, lo dijo con una gran sonrisa, pero con los combatientes, Sakura salió en un estallido de velocidad, y jugó lo esquivo, y cuando Sakura llegó a en donde estaba jugó, el suelo se partió en dos, y todos los hombres dijeron, que que básicamente sus cuerpos estarían en pedacitos, pero qué demonios, dijo Kiba asustado, Shizune solo sonrió, y no Koninata estaban serias, Temari estaba con los ojos muy grandes, wow. Dijo Suigetsu gritando. Aruna con Shion estaban con la boca abierta. Nanami con Hikari también estaban de la misma manera. Pero qué demonios, dijeron los daimyo, que no lo podían creer. Jugoso solo sonrió más. Y Kusina vio eso, y estaba muy preocupada. Tsunade también dio esa sonrisa, porque básicamente, si él no estaba impresionado, significaba que podía luchar con alguien de esa fuerza, y miró hacia la pelirroja que estaba de forma seria, maldición, esa mocosa tiene ese mismo sello, dijo Tsunade internamente, pero Sakura cuando jugó esquivó su ataque, salió en otro destello de velocidad, y mandó un puñetazo en jugó, que también mandó su propio puñetazo, y el estruendo se hizo escuchar, rulum, y mandó un un viento muy potente, pero Sakura mandó una patada, que Jugó interceptó, pero Sakura mandó más chakra, y Jugó salió volando, pero se recuperó muy rápido, y llegó en donde estaba Sakura, y le dio un puñetazo, que Sakura devolvió, y ambos recibieron el puñetazo sin que se pudieran defender. Jajajaja. <coughs> ja, 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 ja. Toma, dijo, jugó que mandó otro puñetazo en contra de Sakura, que abrió sus ojos muy grande y porque pensó que no se recuperaría muy rápido, y Sakura salió volando y Jugo lo siguió de cerca y mandó una patada que Sakura no pudo esquivar nuevamente y solo dijo, "Kyaa", Sakura, dijo Kakashi impactado, "Jajajaja, ja, 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 ja. eres alguien que está a la altura de los Chunin, pero ese no es mi objetivo", dijo Jugo riendo con locura, y después salió en un estallido de velocidad y Sakura ya lo esperaba y mandó tres puñetazos en contra de Jugo, dos en su estómago y uno en todo el rostro, para después mandar varios kunais con etiquetas explosivas y Jugo salió volando y unos minutos después se escuchó, rulum. todos estaban impactados. Ma, maldición, ese chico es muy fuerte, dijo Sakura jadeando, pero después cuando alzó su cabeza, Jugó ya estaba enfrente de ella, y solo pudo escuchar la Lariat, y Sakura se comió un lazo de jugo, y Sakura se estrelló de espalda contra el suelo, mientras escupía mucha sangre, maldición, dijo Darui impresionado, y Jugó quiso mandar un puñetazo en contra de Sakura, que parecía que estaba agonizando, pero Darui sacó su zambato, y contraarrestó el puñetazo de Hugo. Go, que vio eso, y abrió sus ojos para después calmarse. Sakura solo empezaba a toser, pero sus heridas empezaban a cerrarse poco a poco. Ma maldición, me descuide, dijo Sakura que miraba al pelín naranja, que lo miraba con indiferencia, y Sakura se puso en posición de combate. No, jugó, ganó, dijo Daru y se rió, Q, que dijo Sakura con los ojos muy grandes es porque te fuiste por unos segundos, y tuve que intervenir para que el puño de Jugo no te mande al más allá, dijo Daru y se rió, Nani, entonces quede inconsciente por unos segundos, dijo Sakura impresionada, Darui asintió, y Sakura solo suspiró, maldición, creía que Sakura no pasaría de este examen, dijo Tsunade suspirando, maldición, eso estuvo cerca, dijeron Ino con Inata, y Shizune con Yakumo estaban de la misma manera, creo que si ese de la Nu... No interviniera en ese puñetazo del pelín naranja, Sakura estaría muerta, dijo Shino un poco asustado, y no te equivocas, dijo Neji le estaba todavía impactado, ellos son unos monstruos, no me puedo equivocar, dijo Sai que no estaba sonriendo, pero qué problemático, Kiba tuviste mucha razón cuando no combatiste con ese chico, dijo Chouji asustado. Pues no me equivoque, dijo el nombrado con una sonrisa llena de miedo. Pero qué problemático. Llámalo como quieras. Pero Sakura hizo muchas cosas que fueron impresionantes, dijo Shikamaru mientras miraba hacia la arena de combate. Por, por lo menos está consciente, dijo Kakashi suspirando. Y sus compañeros joonina sintieron con mucho alivio. Bueno, ella no está acostumbrada al sello del Gonoin, así que tiene un largo camino por delante, dijo Kusina mientras miraba hacia. A la pelirrosa, que solo estaba jadeando de mucho cansancio, bueno Darui sensei, lo siento por eso, ya sabe, porque me emocioné más de la cuenta, dijo jugó con una sonrisa, no te preocupes, porque sé que eso iba a pasar, así que todo está bien, respondió Darui con una sonrisa, y el pelinaranja solo asintió mientras sonreía. El ganador es Jugó, dijo Darui apuntando hacia Jugó, y todos los de Kumo rugieron de aprobación. Mmm, felicidades, supongo, pero por lo menos hice que te pusieras algo serio, dijo Sakura con una sonrisa, que Jugó devolvió, y habló. Bueno, tu fuerza era casi como la de Karin, me pregunto cuál de las dos sería la que golpeara más fuerte, dijo Jugó con una sonrisa, lo sabía, esa chica es un gran obstáculo, dijo Sakura mientras miraba hacia Karin, que estaba de brazos. Cruzados, mientras que solo sonreía, creo que no podré probarme ante ella, pero que más da, ahora solo me queda ver cómo son las habilidades de mis futuras contrincantes, dijo Sakura suspirando, y jugó con Sakura. Abandonaron el campo de batalla, ese chico no fue con todo su poder, dijo Asirama serio, y todos lo voltearon a ver, y también pidiendo una explicación. Y el primero que hablo, Ese chico podía usar la energía de la naturaleza... Es como si fuera alguien que se entrenó para ser un sabio... Dijo Asirama Serio... Entonces esa transformación fue la causa de la energía que él puede manipular... Preguntó Tobirama impresionado... Así es... Respondió Asirama Serio... Ahora todo tiene sentido... Porque cuando entro en el modo sabio... Rasgos de un saco aparecen en mí... Así que puedo entender el por qué ese chico puede entrar en ese modo... Dijo Hiraya Serio... Y todos abrieron sus ojos muy grandes, Mito solo miraba hacia el pelín naranja, porque su línea de sangre era desconocida, y los genin aparecieron en el palco de los postulantes a Chunin, bien Sakura, pero faltó un poco, dijo Shizune con una sonrisa, que la nombrada devolvió, Yakumo solo asintió con una gran sonrisa. Bien, si me preguntan esta cosa yo lo negaré, dijo Kiba suspirando y hablo. Fue un gran combate, y fuiste fuerte, mucho más que yo, y no lo volveré a repetir, dijo Kiba que después se centró en el arena de combate, y Sakura solo hizo el signo de victoria, pero Kiba no la volteó a ver, y estaba enojado, porque sintió que Sakura se regocijaba con lo que le había dicho, pero él sabía que era la verdad, pero qué problemático, pero estuvo muy bueno la pelea, dijo Shikamaru suspirando. Chouji asintió, y Sakura solo sonrió, pero con los de Kumo, bien jugó. Haré que veas mis poderosas habilidades, porque soy el más poderoso de nuestro grupo, dijo Suijetsu con una enorme sonrisa. Je, pues eso espero, respondió jugó con una sonrisa. No le hagas caso, porque seré el que te enfrente, dijo Obito alzando el pulgar. ¡Jajajajajaja! reían los hermanos. ¡Pudrancen! dijo su enojado. Karin solo se masajeaba su cabeza, pero después todos vieron que la pantalla empezó a mover los nombres de los participantes, y frenó en dos. Karin sumaki contra Ino Yamanaka y no solo sonrió. Karin estaba sorprendida. Mierda, dijo Naruto incrédulo. Bien, Karin Onesan, mi momento está aquí y quiero que no te contengas, porque sabes lo que yo quiero, dijo Ino sonriendo con desafío. Bien, Ino chan pero no será nada fácil vencerme, porque mi objetivo es ser Chunin, dijo Karin riendo con desafío. Que Ino devolvió. Creo que decir que se contengan no hará que hagan eso, verdad? preguntó Naruto suspirando. Y no solo dijo, iré con todo mi poder, porque Karin san es la más fuerte Kunoichi, y no quiero que me vea como alguien débil. Contestó y no sería, y solo dijo, ahora veré de lo que es capaz Karinone Ino, lo dijo de forma seria, Sakura Shizune y Yakumo estaban impresionadas, porque jamás pensaron que se enfrentarían muy rápido, los otros Genin también estaban sorprendidos. Bien bien bien, creo que podré analizar este combate, dijo Samui con una sonrisa, Temari también pensó lo mismo, Gara estaba de la misma forma, wow. Las cuñadas se enfrentarán, gritó Suigetsu eufórico. "Bien, Karin, no te contengas", dijo Kimimaru con una sonrisa que Karin devolvió, y ambas saltaron hacia la arena de combate. Ino no quiso que Naruto le dijera algunas palabras de aliento, y simplemente saltó para enfrentar a Karin. Naruto solo miró hacia su hermana y también hacia Ino, que empezaban a caminar hacia Darui. Maldición, tan rápido, dijo Kusina, preocupada, y no era la única que pensó eso. Todos los Hounin de la hoja estaban pensando de la misma manera, mira, quien hubiera pensado que ellas se enfrentarían, dijo Yujito con una sonrisa. Oye, 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 bagayaro, esto es muy rápido, pero creo que será algo interesante de ver, dijo Verrapeando Aruna, ¿quién es esa rubia?, preguntó Shion. Sería, MM, creo que es de la hoja, respondió Aruna en una pose pensativa. Con que es de la hoja, pero qué triste camino, dijo Shion en voz baja, que Aruna no pudo escuchar, y después Shion miró hacia Inata, y también se estremeció. Maldición, otra Kunoichi que está cruzando un camino que no es para ella, maldición, solo me queda rezar por su felicidad, aunque eso es imposible, dijo Shion suspirando mientras miraba hacia las dos Kunoichis de Konoa. Pero con los cajes, MM, mira no más, Karin con esa Yamanaka, me pregunto qué clase de pelea nos mostrarán, dijo el caje de Kumo con una sonrisa, esa chica acabó con la chica de Bollos, y es más, tuvo un poco de piedad con ella, me pregunto qué hará con esa Usumaki, dijo el caje de Iwa mirando hacia las kunoichis, MM, me pregunto qué tan lejos irá esa Yamanaka con la hermana de los Gakis, decía Sabusa para sí mismo, esa chica irá con todo su poder, dijo. Karura internamente, vamos y no, sé que puedes salir victoriosa, eres nuestra alumna, dijo Tsunade internamente mientras miraba hacia la rubia de la hoja. Esto es muy peligroso, creo que este arena de combate será destruido, dijo Darui que miraba hacia las Kunoichis que se acercaban a él, y ambas se miraron con desafío. Bien, están listas. Preguntó Daru y se rió y las kunoichis asintieron con mucha seriedad. Karin Onesan quiero probarme ante ti, así que no te contengas, dijo Ino. Sería bien y chan, pero será un verdadero dolor porque no tendré compasión, dijo Karin con una gran sonrisa. jai, dijo Ino que se puso en posición de combate. Comiencen, dijo Daru y saltó hacia atrás y ambas kunoichis mandaron su puñetazo y el estruendo se hizo escuchar. Rulum, han comenzado. Dijeron todos los Hounin, Sakura con Shizune estaban serias, Yakumo estaba impactada, maldición, Karinonesan es muy fuerte, dijo Inata seria, mira qué monstruos, dijo el caje de Iwa con una sonrisa, Tsunade solo estaba seria, Karura también estaba de la misma manera, Sabusa también miraba la pelea con mucho interés. Bien Karin, solo quiero ver de lo que eres capaz", dijo el caje de Kumo con una sonrisa. Pero con las combatientes, ambas sonrieron y Ino sacó su katana y mandó varias estocadas en contra de Karin, que las esquivó sin problemas. Y mandó sus cadenas que Ino empezaba a esquivar con mucha dificultad. Y Ino mandó shuriken para después esas shuriken se multiplicaran. Pero Karin dijo, Doton, Doruieki, estilo de tierra muro de tierra y un muro emergió del suelo protegiendo a Karin. Y todos los shuriken solo se clavaron en ese muro, maldición, dijo Ino. Sería, pero Karin mandó varias patadas en el muro de tierra que ella creó, y las mandó en contra de Ino, que abrió sus ojos con incredulidad, y empezó a partir los fragmentos del muro, mientras ponía elemento viento en su katana, pero Karin salió en un estallido de velocidad y apareció enfrente de Ino, que nunca la vio, y Karin mandó un puñetazo en todo el rostro de Ino, que salió volando mientras decía, "Kyaa Ino, dijeron Kusina con Asuma, que no lo podían creer, porque vieron que Karin salió en un estallido de velocidad. "Esa chica es muy fuerte", dijo Mito Seria. Tsunade solo apretó el puño. "Esa niña es la más fuerte de las kunoichis", dijo Karura Seria. "Cuando andas con un grupo de monstruos, debes convertirte en uno de ellos ellos oh, o solo serás un estorbo, dijo Sabu a pero con las Kunoichis Ino se levantaba poco a poco, miró hacia Karin, que solo estaba con una sonrisa. Ella, ella es poderosa, dijo Ino sería, Inata con los otros genin de Konoha estaban impactados. Maldición, Ino no te desconcentres, dijo Inoichi que vio que su hija fue mandada a volar vamos Ino, no me estoy conteniendo, es lo que me pediste, así que quiero que me demuestres el por qué quieres que te acepte en mi familia, dijo Karin con una mirada llena de desafío, pero Ino cuando se levantó, en su frente empezó a salirle un rombo de color morado, ella también usa ese sello, dijo Naruto sorprendido, no solo eso hermano, tiene chakra Uzumaki en su interior, dijo Menma serio, obra de cocina, dijo Naruto serio, eso no lo dudes, porque ellas son alumnas de ella, respondió en más serio también. Nata estaba con los Viakugan encendido porque quería ver si Karin tenía unas debilidades para combatir con ella, pero con Ino, el contenerme no es de inteligentes, así que iré con todo, porque ese puñetazo me hizo quedar inconsciente en unos pocos segundos, dijo Ino internamente mientras miraba hacia Karin. Con que el viajero in, espero que no sea un desperdicio, Ino, porque no quiero sacar todo mi poder por nada, dijo Karin sonriendo. No será en vano, porque también entrené mucho para este día, y quiero remediar mis estupideces, dijo Ino. Sería, mientras que de su frente empezaba a salirles varias marcas, G, pues que esperas, imouto chan no me decepciones, porque tendrás muchas oportunidades, pero solo será hasta los 18 años de edad, y ya sabes la razón, dijo Karin. Karin riendo, eso lo sé, así que aquí voy, dijo Hino que salió en un estallido de velocidad. Karin sonrió mientras activaba sus ojos, pero grande fue su sorpresa, porque cuatro Inos salieron de ese estallido de velocidad, clones de sombra, dijo Karin que se puso en posición de pelea, y Ino empezó con su ataque, La Uzumaki empezó a esquivar todos los puñetazos y patadas de Hino que no lo podía creer, porque no le podía dar ningún golpe a Karin, pero la pelirroja sacó una katana, y empezó con sus estocadas, y los clones desaparecieron en una cortina de humo, pero una hino salió del suelo. Q, qué, dijo Karin sorprendida, porque nunca la vio, y recibió un gancho en todo su mentón, y hino hizo varias posiciones de mano, y gritó, Futón, Shinku Dama, Elemento Viento, Bolas del Vacío, y Karin recibió todo el jutsu de hino, y salió volando. Y unos minutos después se escuchó rum porque Karin chocó con la pared del estadio. Todos los de la hoja rugieron con aprobación, pero Ino estaba seria y seguía en posición de combate. Que vio Ino, dijo Kusina seria y los Jounin la miraron con curiosidad. Su su cuerpo estaba hecha de una materia oscura. Dijo Tobi Rama impactado. Sí, yo también lo vi, pero creía que había visto mal. Dijo Asirama que estaba serio, una materia oscura, dijo Mito sorprendida, y todos miraron hacia la arena de combate. Cuando se despejó la cortina de polvo, todos vieron que Karin estaba agachada, como estaba Naruto, mientras miraba con una sonrisa hacia Ino, que estaba en una pose defensiva. Yare yare yare, sin duda eres alguien muy fuerte, viste eso, ¿verdad? preguntó Karin que seguía con una sonrisa, y asintió de forma seria. Es mi ahora línea de sangre, pero tu jutsu fue muy peligrosa, dijo Karin que seguía con una sonrisa, que después saltó hacia la arena de combate y apenas tocó el suelo, ella desapareció y estaba enfrente de Ino, y la nombrada abrió sus ojos muy grande, y no era la única, el Raikaje también estaba impactado. Pero qué demonios, dijo el caje de Iwa, Tsunade con Karura también estaban impactada, lo sabía, si tus amigos son unos monstruos, tienes que hacerte uno, para encajar en dicho grupo, dijo Sabusa impactado, Inata con los de la hoja estaban con los ojos muy grande, y con ella peleó Rin, ahora entiendo por qué Rin no tuvo oportunidad, dijo Shizune sorprendida, Yakumo no lo podía creer, lo sabía, lo sabía, esa chica es la más poderosa de nuestra generación, dijo Dijo Sakura que estaba impactada, le dime que viste algo, dijo neji que estaba impactado. No, no pude ver nada de lo que hizo, respondió el nombrado. Sai con Kiba estaban sorprendidos. Esa chica está en otra liga, pero no puedo retroceder, dijo Aku que también estaba sorprendida. Maldición, cuando creo que puedo alcanzarla, aparece más técnicas que me dice que me falta mucho. Dijo Samuy impactada, Temari y Kongara estaban de la misma forma, pero con los Jounin, todos estaban sorprendidos. Pero qué demonios, dijeron los de la hoja impresionados. Dime que viste algo, Kakashi, preguntaron todos. Pero el nombrado estaba sorprendido también. No cabe duda que ella está en otro nivel, dijo Yujito. Sería, así es, esa chica es un verdadero peligro si va con todo su poder, va con Yaro, y yeah, ya, dijo Verrapeando, pero con las Kuno Mira, mira mira, Ino, eres una de mis favoritas, pero creo que no podrás ganarme este encuentro, porque este año recién empezaste con tu entrenamiento, dijo Karin que estaba abrazando del cuello a Ino, que estaba con los ojos muy grandes, porque jamás lo había visto, eres como esa Sakura, son chicas con un control de chakra impresionante, pero recién empezaron a caminar como Kunoichis. Dijo Karin sonriendo. Ma, maldición, dijo Ino que no le salían sus palabras, porque no lo podía creer, y sabía que Karin tenía razón. Ella el año pasado recién estuvo entrenando como una loca, pero los otros años no hacía nada, y ahora estaba pagando el precio de ese descuido, pero recordó que Inata la estaba mirando, y también Naruto, maldición, por lo menos haré que Karin saque sus fortalezas para que Inata se quede con Menma, yo no merezco esta oportunidad, después de todo, mi promesa, e hice que Inata me negara como mi amiga, dijo Ino que empezaba a salirles lágrimas de frustración, y eso vio Karin, y suspiro: No tienes la culpa, Ino, es por culpa de tu propia aldea, pero eso no lo puedo decidir, así que te daré otra oportunidad. Y Karin saltó hacia atrás, y todos miraron eso, y se preguntaron el por qué hizo eso pero Ino se puso seria, mientras empezaba a emanar mucho chakra, jejejejeje bien y Mouto chan quiero ver todas tus habilidades, dijo Karin y ambas desaparecieron en un estallido de velocidad, aparecían y volvían a desaparecer, todos estaban impresionados, pero Ino vio una apertura y mandó varios golpes que Karin esquivó sin problemas, pero de nuevo no vio una Ino que salió de la nada, otra vez, dijo Karin impresionada, y Karin recibió un puñetazo en el rostro, y una patada en todo el mentón, y Ino hizo aparecer otras clones de ella, y fueron en contra de Karin, que solo sonrió, y Ino clavó sus katanas en Karin, pero grande fue su sorpresa, porque Karin explotó en llamas de un intenso calor, y la Kunoichi de Konoa salió volando, mientras decía, Kiaraaaa, porque no se pudo proteger un clon de fuego, dijo Fugaku serio, Mikoto también estaba impactada, jejejeje, por lo menos esta técnica la pude copiar, dijo Fugaku con una sonrisa, y Mikoto le salió una gota estilo anime, pero con Ino se tocaba todo su rostro, que poco a poco se estaba regenerando, un clon de fuego, dijo Kakashi que también pudo copiar esa técnica, y no solo se levantaba poco a poco, no te distraigas Ino, decía Kusina preocupada, pero después todos vieron que empezaba a Aparecer pétalos de flores, y cuando uno tocó el suelo, explotó, rulum, y no se dio cuenta que si caía en ella, sería el fin, y empezó a esquivar todos los pétalos de flores, y las explosiones se escuchaban. Maldición, ¿qué tipo de jutsu es ese? dijo Kusina impactada, no lo puedo creer, decían los genin de Konoa. No esquivaba, pero Karin apareció enfrente de ella y mandó un puñetazo que no pudo esquivar y fue mandado hacia los pétalos de flores y el estruendo se hizo escuchar. "Ruuun!" gritó Ino que sintió toda esa explosión. Ino, gritaron a Suma con Kusina, Tsunade solo apretaba el puño. Inata estaba sorprendida. "Maldición, le dije que no provocara y tampoco buscaran algo de Karin", dijo Naruto que miraba la pelea con preocupación. Todos los otros cajes estaban impresionados. ¿Qué, qué es ese jutsu? Preguntó el tsuchikaje impresionado. No lo sé, respondió el caje de Kumo que también estaba impresionado, y cuando se despejó la cortina de polvo, vieron a un aino que poco a poco se regeneraba de sus heridas. Pero Karin estaba con una sonrisa, y de nuevo empezaban a caer pétalos de flores, arte ninja, bakuhatsu no anabira, pétalos de flores de explosión, dijo Karin con una enorme sonrisa, y todos abrieron sus ojos con incredulidad, pero Ino estaba asustada, porque los pétalos de flores se arremolinaban en Karin, que solo caminaba con una sonrisa hacia Ino, que hizo varias posiciones de mano y gritó, Shinku Shuriken, Kagebusin, Shuriken del vacío, clones de sombra, y las Shuriken embuido en viento del vacío se multiplicaron, y fueron en contra de Karin, pero los pétalos de flores explotaban cuando se acercaban hacia la pelirroja, y no no lo podía creer, y saltó, pero se había olvidado que los pétalos caían del cielo, y una chocó con ella, y explotó en toda su espalda, Rudum. Y Hino solo dijo, ah, y bajó sin que se pudiera defender, y Karin la esperaba con un puño embuido en chakra, y mandó todo el puñetazo en contra de Hino, que salió volando hacia el muro del estadio, rulum. Todos estaban sorprendidos, y no, gritaron todos los de la hoja, incluso los genin estaban preocupados, y cuando se despejó la cortina de polvo, se vio a una hino que se levantaba poco a poco, y sus heridas se regeneraba poco a poco también, y salió. En un estallido de velocidad, pero Karin la golpeó con un dedo y Ino cayó inconsciente. Ella no estaba consciente, dijo Daru y sorprendido. Lastima a Ino. Tal vez si hubieras entrenado desde un principio, esta sería una gran batalla, dijo Karin que miraba hacia Ino que estaba en el suelo. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis ninjas, Karin no la tendré de adorno, será también alguien que vaya al frente más adelante, el grupo Uso es el más fuerte, con los de Akatsuki, pero bueno, el miércoles, a ver a ver, creo que subiré la de la voluntad Uchiha Inquebrantable, pero ya veremos, cuídense ninjas, y sin más que decir, chao.